Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo video con el profesor Lunar y el día de hoy vamos a trabajar con ecuaciones fraccionarias, ¿okay? Estas ecuaciones que tienen fracciones, muchachos, no se me asusten cuando vean una ecuación como esta donde ven que tienen denominadores. Yo les voy a explicar acá la forma más fácil y más sencilla de resolver este tipo de ecuación. Para mí, lo más sencillo aquí o lo más práctico sería eliminar los denominadores, para que me quede una ecuación de solamente números enteros, porque es más fácil trabajar con números enteros que trabajar con fracciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Así que lo primero sería calcular el mínimo común múltiplo entre 8, 9 y 6. Yo lo voy a hacer por acá, ¿ok? Entonces vamos a poner acá 8, 9 y 6. Y trazamos una línea y vamos a comenzar a descomponer en factores primos. Comenzamos por dividir entre el primer número primo, que es 2, ¿ok? Entonces 8 entre 2 me da 4, 9 entre 2 no se puede, así que lo bajo, ¿ok? Y 6 entre 2 me da 3, ¿bien? Continúo dividiendo entre 2, ¿ok? Y entonces creo que 4 entre 2 me da 2, 9 entre 2 no se puede, así que lo bajo por acá, y 3 entre 2 no se puede, así que también lo bajo, ¿ok? Como todavía hay números que se pueden dividir entre 2, sigo dividiendo entre 2, ¿ok? Entonces tengo que 2 entre 2 me da 1. Cuando llego a 1 es porque he terminado la descomposición en factores primos de este número, del 8, ¿ok? 9 entre 2 no se puede, así que lo bajo. Y 3 entre 2 no se puede, así que lo bajo, ¿ok? Ya no puedo seguir dividiendo entre 2 porque no hay más números divisibles entre 2. Entonces paso al siguiente número primo, que sería el 3. Y me queda que 9 entre 3 me da 3. Y 3 entre 3 me da 1. Fíjense que cuando llego a 1 acá es porque he terminado la descomposición en factores primos del número 6. Ahora sigo dividiendo entre 3. Y 3 entre 3 me da 1, ¿ok? Cuando he llegado acá a los 3, 1, es porque ya he terminado la descomposición y ya puedo sacar mi mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo va a ser el producto de todos los números que tengo acá, ¿ok? 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3, 72. Entonces el mínimo común múltiplo es 72, ¿ok? Bueno, esta es la forma en que sacamos el mínimo común múltiplo. Si ustedes no están muy familiarizado con ella, pues yo le voy a dejar un video por acá para que aprendan y puedan practicar cómo sacar mínimo común múltiplo. Muy bien, muchachos, una vez que ya ustedes tienen el mínimo común múltiplo de los denominadores, entonces el proceso es multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo, ¿okay? Entonces vamos a empezar por acá a multiplicar 72, lo vamos a multiplicar por este término que es x menos 3 dividido entre 8, ¿okay? Lo pongo entre paréntesis para indicar que el 72 está multiplicando a todo esto, ¿no? Todo lo que está allí. Menos 72 multiplicado por 3 más 5x dividido entre 9. Y eso va a ser igual a 72 multiplicado por 2x más 1. ¿Ok? Sobre 0. Bien. Multiplico toda la ecuación por 72 con la intención de eliminar los denominadores. Y lo voy a eliminar como cuando ejecuto esta división. Cuando yo divido 72 entre 8 me da 9. ¿Okay? Entonces me va a quedar 9 multiplicado por x menos 3. ¿Okay? Fíjense que ya desapareció el denominador. Ahora voy a trabajar solamente con números enteros. 72 dividido entre 9 me da 8. Y me va a quedar 8 multiplicado por 3 más 5x. ¿Okay? Y acá 72 dividido entre 6 me da 12. Me va a quedar 12 multiplicado por 2x más 1. Muy bien. Fíjense, ahora tengo una ecuación de solamente números enteros, una ecuación más sencilla que ya ustedes saben, ya saben manejar. Y es multiplicar ahora, vamos a resolver ahora las propiedades distributivas. 9 por x me da 9x. 9 por menos 3 me da menos 27, ¿ok? Más por más me da menos y 9 por 3 me da 27. Aquí tengo menos 8 por 3, menos por más me da menos. Y 8 por 3 me da 24. ¿Ok? Acá menos por más me da menos. Y 8 por 5 me da 40. 40x en este caso. ¿Ok? Y eso va a ser igual acá a 12 por 2x me da 24x. Y más por más me da más. 12 por 1 me da 12. ¿Listo? ¿Ahora qué hago? Bueno, como tengo varias x, pues tengo que reducir términos semejantes. Y también tengo que sumar términos independientes acá. Aquí tengo 9x menos 40x, me va a quedar menos 31x, ¿ok? Son signos diferentes, el resto coloco el signo del mayor. Y aquí tengo menos 27 menos 24, me va a quedar menos 51. En este caso sumo porque los dos tienen el mismo signo, ¿ok? Y coloco el signo común. Y esto va a ser igual a lo que tengo acá, que es 24x más 12.
Ahora, ¿qué debo hacer? Como tengo x de ambos lados de la igualdad, pues tengo que pasar las x para la izquierda y lo que no tiene x para la derecha. Entonces me queda así, menos 31x. Y este 24x que estaba aquí del lado derecho positivo pasa hacia el lado izquierdo negativo, como menos 24x. Y eso va a ser igual a que de este lado tengo 12. Y este 51, menos 51 que está aquí negativo, pasa hacia el otro lado como positivo. ¿Ok? Bien. Ahora, vuelvo a tener x acá, tengo que reducirlas. Entonces, menos 31x, menos 24x me da menos 55x. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 12 más 51 que me da 63. Finalmente despejo la x, la dejo sola de este lado y esto me va a ser igual a 63 y este menos 55 que está multiplicando la x debe pasar hacia el otro miembro como dividiendo, ¿verdad? Ok, y me va a quedar así. Y finalmente x va a ser igual cuando yo hago la división de más entre menos me da menos y me va a quedar menos 63 sobre 55. Y ese es, señores, el resultado de esta ecuación. Fíjense cómo lo hicimos fácilmente, o sea, era una ecuación que estaba un poquito complicada porque tenía fracciones, entonces lo que hacemos es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, multiplicamos toda la ecuación por ese mínimo común múltiplo, hacemos las divisiones correspondientes y nos va a quedar una ecuación de números enteros. Y de ahí, bueno, ya ustedes saben operar y saben resolver este tipo de ecuaciones. Muchachos, espero que les haya gustado el video del día de hoy, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda que a ustedes les pueda quedar, pues déjenlo en los comentarios que yo voy a estar ahí pendiente para responderle su duda, ¿ok? Gracias por haber llegado al final del video de hoy. Nos vemos en un próximo video.